a 32 meses de prisión domiciliaria, la cual equivale a 2 años y 6 meses, fue condenado por el delito de homicidio culposo a Armando León Quintero Pons, conductor del cantante y vallenato Martín Elías, quien falleció en un aparatoso accidente de tránsito el 14 de abril del 2017 en carretera del departamento de Sucre. La condena fue proferida por el juzgado cuarto penal del circuito de Sincelejo, el cual avaló las pruebas de la fiscalía que demostraron que Quintero Ponce incumplió sus obligaciones como conductor, transitando con exceso de velocidad aproximadamente a unos 157 kilómetros por hora por una vía que no contaba con las condiciones para ello, ya que el límite no podría sobrepasar los 50 kilómetros por hora. El día de los hechos, en la camioneta de Martín Elías, además de su conductor, se movilizaban su amigo personal Rafael Rico, quienes sufrieron lesiones de menor gravedad. Posterior a ello, Quintero Ponce enfrentó un proceso jurídico de 5 años en lo que sostuvo era inocente. El siniestro vial se registró cuando el cantante del terremoto terminó un concierto en Coveñas, Sucre, a eso de las 5 de la mañana y viajaba a Cartagena, donde lo esperaba su esposa e hijos para disfrutar unos días de descanso en ocasión a la Semana Santa que se celebraba.